Buenas ¿Cómo noches. le va? Lo buscábamos porque estábamos hablando un poquito de obra pública y entendemos que en el Congreso, en estas horas, usted ha hablado de eso y dijo al gobierno de Milei que vuelva a la obra pública, no así la corrupción, desde luego. Claro. Sí, porque el gobierno hizo hincapié inicialmente, más allá de buscar o encontrar el superávit fiscal, paralizando toda la obra pública, hacía hincapié en que, bueno, era un centro de corrupción, un foco de corrupción la obra pública, tal es así que en un foro de la Cámara de la Construcción lo llamó la Cámara de la Corrupción. Sí. Entonces esto fue uno de los temas o de los lemas que impuso como para paralizar, además de las razones fiscales, la obra pública. Y recientemente, en un almuerzo en la Fundación Mediterránea, el ministro estrella del gobierno, que es Sturzenegger, dijo, olvídense, no dijo, No vuelve olvídense más, de la dijo. obra, Sí, no dijo, la vuelve. obra pública no vuelve más, Exacto. haciendo alusión de todos los problemas de corrupción que ha habido. Claro. Entonces yo le dije, mire, si hay algún problema de corrupción, denúncienlo, aporten pruebas, lo que sea necesario, pero la obra pública tiene que seguir porque hace el desarrollo económico, hace la competitividad, necesitamos vivienda, el déficit estructural que hay en Argentina es muy grande, cuando decimos obra pública es todo, ¿no? Claro. Y más allá que pueda haber modelo público-privado, esto está muy limitado a obras que puedan ser reembolsables, como Claro. puede ser una autopista con mucho tránsito. Claro, si no, no le va a interesar a En lo nadie. demás, el Estado tiene que hacer Ahora, inversión en los caminos secundarios, en los acueductos, sí, está claro. invertir en los puertos, bueno, Claro. todas estas cosas que me parece que hay que tratarla con seriedad. Afortunadamente, las expresiones del ministro Sturzenegger no fueron convalidadas por el jefe de gabinete, Claro. que hizo mención a que estaban recuperando el ritmo de la obra pública y eso sí, ordenando, que me parece muy bien, porque yo vengo insistiendo que acá no se puede trabajar en el desorden y la nación no puede estar haciendo cordón, banquina, Sí, cuneta, sí. firmando convenios con los municipios, tiene que transferir esos recursos y las provincias haciendo las obras provinciales, los municipios, las municipales, y la nación haciendo, uniendo el país con autopistas, Claro, Julio, profundizando nuestros puertos, el el modelo de Mendoza, ferrocarril, la energía eléctrica, diputado, las ¿nos grandes escucha? presas o todo lo necesario para el Claro. desarrollo, para el desarrollo del país. Si queremos inversiones, lo que primero se va a fijar los inversores es si hay servicios. Si no tienen cómo sacar los Sí. productos, si no tienen energía, si no tienen agua, y bueno, es muy difícil que vengan a invertir. Ingeniero, usted fue ministro de Obras, usted es ingeniero Sí, civil. señor. Ya planteó las críticas de un sistema de reembolso, en otras obras no funciona. Ahora, ¿hay un sistema que permita un control real, que no exista la ley y la trampa cuando se concesiona una obra pública? ¿Existe? ¿Cuál es el modelo? No, bueno, hay un modelo de obra pública que establece licitaciones, que establece límites en la ampliación de obra, que establece cinturones de seguridad para evitar por ahí la discrecionalidad. Está Pero bien, pero pasa todo eso por, estaba, fundamentalmente claro, por todo tener eso estaba antes de Lázaro Báez. funcionarios honestos, ¿no? Todo eso que usted Pasa por dice ya tener funcionarios estaba, honestos. no sé si me escucha, diputado, todo eso que usted dice No. estaba y estaba desde 2003 en adelante y tuvimos un Austral Construcciones, tuvimos un Báez. Y tantas O otras. sea, ¿qué Bueno. confianza me da eso? Bueno, no, y tuvimos una causa, que tenemos una causa en los cuadernos donde están involucrados cientos de empresarios, Sí, ¿no? por Sin eso. duda. Entonces, bueno, este es un problema. Por El eso, no da problema confianza. también no solo no es de los funcionarios, sino también del contubernio que puede haber con los empresarios, que son los que tientan a los funcionarios. Pero no por eso, a ver, si detectamos que en los hospitales hay problemas con los anestesistas, de corrupción, no vamos a prohibir No. todas las operaciones y cerrar los hospitales. Ahora, Pero diputado. sí mejorar el control. Hago Sí. cortito. Bueno.
Cualquiera, cualquiera. Está metiendo la mano en la cabeza. Dale, dale, Ro. No, preguntarle si hubo algún avance respecto a lo que usted planteaba, más allá de la obra pública. Usted planteaba que un país tampoco se puede desarrollar sin vivienda. ¿Hay alguna respuesta del gobierno nacional si habría la posibilidad de desarrollar algún plan de vivienda futuro o eso está totalmente descartado? No, 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 no. El problema que tuvimos en vivienda, que ha tenido el gobierno, que no ha tenido funcionarios en los términos, en los niveles medios, inclusive, ¿se acuerdan del ministro de Obras de Rodolfo Suárez, Mario Ulloa? Asumió como subsecretario de Hábitat, que estaba vinculado al tema de vivienda y estuvo 4 o 5 meses en el cargo. Se ve que no le interesa el tema de vivienda, está al gobierno nacional y está circunscripto a los créditos ahora hipotecarios, que bueno, sabemos lo que pasó con los créditos a la gente. Hoy hacía mención el jefe de gabinete, hemos recibido no sé cuántas solicitudes, pero la verdad de la concreción a los créditos otorgados es ínfimo el nivel comparado cuando surgió esto en la época de Macri, que se preanunciaba una inflación del 10 más menos 2%. Bueno, y todavía el Senado tiene ahí en tratamiento un principio de solución que le quisimos dar a los hipotecados UBA y no se trata. O sea, claro, el tema de vivienda va a incrementar el déficit estructural que hoy tiene si no hay una política de vivienda en serio donde el Estado tiene que intervenir. Además del sector privado, que en este caso la única forma es a través de crédito, diputado, hipotecario, ¿no? Hoy hubo una reunión de bloque, entiendo, de su partido, de la Unión Cívica Radical. ¿Han definido qué es lo que van a hacer con el tema jubilaciones? Es muy probable, estamos terminando de definir, pero es muy probable que estamos juntando las firmas necesarias, ¿sí?, para pedir una sesión especial. Uh-huh. Para la próxima semana, el día miércoles. ¿Y van a votar afirmativamente? Digo, el bloque de la Unión Cívica Radical en su mayoría va a votar afirmativamente. Ah. Esperemos que sea una mayoría considerable en función que originalmente fue acompañado, creo que por unanimidad, uh-huh, por parte de nuestro bloque. Claro, exactamente. La medida sanción que le dimos anteriormente. Así que bueno, si hay alguno que ha cambiado de posición, nos enteraremos el día miércoles. Directamente en el Congreso, en diputados. De conseguir las firmas necesarias. Bien, gracias. Gracias, diputado, que sea muy bien. Bueno, un gusto, hasta luego. Igualmente, gracias por atender. Muy amable.